Muy buenas tardes, bienvenidos a la actividad Conversaciones sobre Deporte en el Caribe Colombiano, el Béisbol, organizado por el Centro Cultural Montería del Banco de la República. Les damos a todos la más cordial bienvenida a esta actividad. Queremos aprovechar este espacio para invitar a todas y a todos los que nos están viendo en este momento a que programen su visita guiada virtual o presencial a la exposición Imagen Regional 9 que se encuentra en este momento en el Centro Cultural Montería y que va a estar disponible hasta el 19 de junio del 2021. La reserva para esta exposición la pueden realizar a través de nuestra página web www.banredcultural.org. Asimismo, queremos invitarlos a que nos acompañen el martes 25 de mayo a las 4 p.m. por este mismo canal de Facebook Live de Banred Cultural Montería a la conferencia Identidad Caribeña, Tradición Oral y Territorio en la obra de David Sánchez Juliao. Esta conferencia va a estar a cargo del profesor Federico Ayazo Vélez. Como es habitual, primero tendremos la intervención de nuestro invitado y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que ustedes nos envíen por el chat habilitado de Facebook Live. En el Caribe colombiano, hablar de béisbol es hablar de encuentros, historias de vida y narraciones que se entretejen en un mismo camino, el deporte. Ciudades como Montería, Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, entre otras, son reflejo del gran movimiento beisbolista que hay en la región y eso lo vemos en el gran interés y aceptación de los niños y adultos en los territorios, los cuales se unen para batear la pelota caliente, como hacemos referencia en términos beisbolísticos. Estas conversaciones que inician hoy y finalizan el próximo viernes tienen como objetivo conocer la historia e importancia del deporte, en especial del béisbol, en el Caribe colombiano y en el departamento de Córdoba. Sin duda, este ejercicio nos permitirá conocer la apropiación de la memoria e historia que hay detrás de este deporte. Nuestro invitado de esta tarde es William Díaz Caraballo, cartagenero de nacimiento y cordobés de corazón, beisbolista profesional, firmado por la organización Seattle Mariners en Estados Unidos, donde perteneció por 7 años. Participó en 2 campeonatos mundiales, así como en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Premundiales. Ha sido 4 veces campeón de béisbol profesional de Colombia con los equipos Leones y Vaqueros de Montería y campeón latinoamericano con el equipo Leones. Tiene una larga trayectoria como entrenador de selecciones Colombia en las categorías infantil, junior, juvenil, mayores y profesionales, donde obtuvo más de 18 títulos nacionales con el departamento de Córdoba. En general, su experiencia en el béisbol profesional suma más de 40 años. Actualmente se desempeña como entrenador de selección Córdoba. Señor William, bienvenido. Agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta tarde para conversar sobre haciendo béisbol en el departamento de Córdoba. Adelante. Bueno, sí, buenas tardes a todos los participantes y en especial a la República por darme esta bonita oportunidad de dirigirme a todos los presentes. Y sí, yo creo que es una buena iniciativa por parte de la República Cultural hacer estos eventos, ya que por lo menos pues, para nadie es un secreto que nuestro departamento se ha destacado en el béisbol a nivel nacional, al igual que Bolívar, Atlántico, Sucre, que son las potencias a nivel de la costa. Para hacer o sea, más que una conferencia, yo quiero hacer un conversatorio y hablar un poquito de mi experiencia primero como beisbolista profesional y luego como entrenador. Yo creo que tengo, yo creo que un poquito de experiencia y un poquito de conocimiento de lo que es el béisbol. Para nadie es un secreto que ha sido, pues, uno de los deportes bandera y uno de los deportes que más títulos le ha dado
al departamento de Córdoba en esta liga del béisbol. Comencé el béisbol a la edad de 12 años, fui selección Bolívar por aproximadamente 8 veces, representé a mi país en esas categorías en dos mundiales, uno en Japón, otro en los Estados Unidos. En la categoría juvenil fui a un mundial que fue en Barquisimeto, Venezuela. Luego fui firmado por una organización en los Estados Unidos que se llama Marineros del Ciares, donde estuve por 7 años. Fui catalogado el noveno prospecto de la organización en más de 420 integrantes. Representé a tres departamentos en torneos nacionales de mayores, como fueron Bolívar, Sucre y Córdoba. He estado, como dijo la señorita Diana Carmona, en torneos panamericanos, centroamericanos, bolivarianos, mundiales y premundiales, donde tuve unas actuaciones muy, muy destacadas. Tuve la fortuna de venirme para el departamento de Córdoba, donde como entrenador he tenido también unos buenos logros en las diferentes categorías. Creo que son más de 18 títulos, sin este mal, creo que 22, 23 títulos nacionales para el departamento de Córdoba. Yo creo que es una muy bonita experiencia. Y yo les quiero hablar a ustedes, pues, cómo se conseguiría o cómo se consigue ser un deportista de alto rendimiento. Para nadie es un secreto que nuestro departamento Córdoba cuenta con un material excelente, un biotipo excelente para la práctica de este deporte. Y yo creo que por eso este departamento le ha dado bastante alegría al departamento con los triunfos que se han conseguido a nivel nacional. Yo creo que uno de los objetivos, una de las partes principales para cualquier deportista llegar al máximo nivel y ser un deportista de alto rendimiento, yo creo que es la disciplina, la entrega, tener un plan elaborado científicamente y asesorarse de personas, pues, que tengan conocimiento de este deporte. Yo creo que esa es una de los parámetros, una de las consignas para uno ser un deportista de alto rendimiento. Sin eso no se puede lograr. Y para hacer eso hay que sacrificarse, dejar a un lado lo que son las diversiones, ya que eso pues no va unido al deporte. Digo yo que en nuestro departamento, pues, es un departamento, como lo dije anteriormente, que tiene un biotipo para tener deportistas de alto rendimiento. Creo que contamos en los actuales momentos con más de 12 clubes en categorías menores. Y yo creo que estamos contando en los actuales momentos con más de 400 practicantes, desde la categoría pony hasta la categoría juvenil, que son 17, 18 años. Nuestro departamento ha logrado en los últimos cambios ser potencia y rival directo contra uno de los departamentos que siempre está peleando títulos, como es Bolívar. En los últimos 10 años, Córdoba ha logrado, creo que, más de 12 títulos. Yo creo que se ha acercado la brecha y eso se debe en parte a la colaboración de muchos clubes que, desafortunadamente o afortunadamente, cuentan con el apoyo de un 70-80% de los padres de familia. Últimamente, en Deportes Córdoba, yo creo que ha aportado algo en eso, pero ya sabemos que no es la ayuda que se necesita para lograr de que este deporte, pues, se mantenga en los primeros lugares a nivel nacional y porque es internacional. Yo quiero hablarle de los peloteros que se han destacado en el departamento de Córdoba, que han sido dignos representantes de nuestro departamento a nivel local y mundial. Yo creo que contamos en los actuales momentos con más de 10 peloteros firmados para la organización de los Estados Unidos. Para mencionar algunos, Jordan Díaz, que es un prospecto de los Atléticos de Oakland. Brian Huelva, otro buen prospecto de los Atléticos de Oakland. Creo que Jordan, si no estoy mal, es el 17 y Brian Huelva es el 16. Y eso se debe a, pues,
al buen trabajo que han hecho los clubes y ciertas entidades estatales del gobierno local y nacional, como son las alcaldías y las gobernaciones. Para hacerle una reseña de lo que ha sido mi experiencia como beisbolista profesional, pues bueno, tengo más o menos 20 años que están perteneciendo al béisbol profesional en Colombia, y más exactamente con los clubes vaqueros, Cardenales, Leones y actualmente Vaqueros. Divisas estas, pues, que han representado pues muy bien al departamento de Córdoba en torneos internacionales, como por ejemplo Serie del Caribe, donde afortunadamente el resultado deportivo no es el deseado, ya que es un nivel bastante alto, porque contamos allí con Dominicana, que va con puros jugadores de Grandes Ligas, y eso tienen un nivel altísimo, igual que Puerto Rico, igual que México, pero el departamento de Córdoba, con sus equipos profesionales, se ha destacado a nivel nacional. Vaquero creo que tiene 2 años de estar participando en estos torneos y ha sido pues protagonista en esos torneos. Creo que este año no va a ser la excepción. Esperemos contar con el apoyo de los co-patrocinadores, que ya se sabe quiénes son, y con también pues la ayuda de directivos que han aportado cosas importantes para mantener el béisbol vivo y de que el departamento de Córdoba, nuestro departamento, sea protagonista en este deporte que es el béisbol. Le voy a hacer una reseña, resumiendo, de grande béisbolista que ha tenido nuestro departamento, como son, por ejemplo, un señor que para mí es uno de los grandes beisbolistas que ha tenido el departamento de Córdoba y Colombia, como lo fue Luis Escobar Pocaterra, un señor, un pelotero que cuando fue, se desempeñaba en esta línea del béisbol como atleta, que tenía las cinco herramientas. Yo creo que representó a Colombia más de 10 veces y orgullosamente, pues, cordobés, uno de nuestras grandes figuras. Creo que tiene un estadio de béisbol menor que tiene su nombre, Luis Escobar Pocaterra, y eso muestra, pues, a la larga, pues, lo buen deportista que fue Luis Escobar Pocaterra. Como le dije anteriormente, hablando del béisbol de Córdoba, creo que es una de las potencias que más se ha destacado en los últimos 10 años. Y como muestra de eso son los varios pues, títulos que se ha conseguido a nivel local. Señor William, se quedó en silencio. ¿Me escucha? Ya, ok. ¿Me escucha, señorita Diana? Sí, señor, ahora sí lo escuchamos. Ok. Entonces, pues, yo creo que, como estaba diciendo, nuestro departamento se ha destacado a nivel nacional, a nivel de la costa. Ustedes saben, para nadie es un secreto, que a nivel de Colombia, los departamentos beisboleros, donde más se practica el béisbol, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, pero no tenemos para que salgan más deportistas de alto rendimiento el apoyo que se debiera tener. Yo creo que si contamos
Con ese apoyo, nosotros en el departamento de Córdoba va a tener grandes futbolistas, grandes atletas que nos van a representar dignamente. No quiero buscar como culpables en esto. Estoy en un programa donde yo creo que la dinámica es pues, divertirse y hablar de béisbol. Y creo que no es de lógica pues, hablar más de nadie porque no es el tema que estamos sacando a colisión en estos momentos. Y para resaltar más sobre esta conversación, yo quisiera que yo no sé si se podría comentar con respecto a esto, de que en los actuales momentos, para nadie es un secreto, nuestro béisbol está pasando por una crisis bastante, bastante, bastante mala, pues debido a la pandemia. Yo creo que los clubes están pasando unas necesidades económicas bastante grandes. Desde aquí le hago pues un llamado a los entes que son los que podrían ayudar a los clubes con una contratación de los técnicos, ya que esos técnicos pues los subsidian los padres de familia, que no debería ser así. El béisbol menor pues desafortunadamente pues está pasando por una crisis realmente grande. Sabemos que con esto de la pandemia no es fácil, pero tenemos que tratar en lo posible, pues activar esto con todos los protocolos de bioseguridad, como son el distanciamiento, el tapaboca y cosas así por el estilo, para poder, pues, este deporte, pues, que nos ha dado mucha alegría, pues, se active nuevamente. Diría yo que sí se podría, si nos ponemos la mano en el corazón, y le damos pues la ayuda pues que estos clubes necesitan. Señorita Diana, no sé si usted tiene alguna pregunta para que me refuerce en Claro estos que momentos. sí, señor William. Pues sobre todo porque es interesante que nuestros asistentes o los que nos están acompañando a esta hora sepan pues, que el béisbol en el departamento de Córdoba viene haciendo presencia desde hace muchos años, hace más de 30 años hace presencia aquí en el departamento de Córdoba. Es un deporte insignia en el Caribe colombiano, llega a través de Cartagena hacia 1900 y digamos que el hecho de que esta presencia de este deporte haga parte de la cotidianidad, no solamente de las zonas urbanas de cada una de las ciudades del Caribe colombiano, sino también que se llena en las zonas rurales. Eso es súper importante porque muestra que en realidad hay un interés por parte de los niños, hay un interés por parte de los padres, hay un interés por parte de las comunidades para ser parte de esto. Entonces, me gustaría que nos cuente un poco como su experiencia en sus inicios del béisbol, cómo un cartagenero que está en una ciudad insignia en este deporte llega aquí al departamento de Córdoba. ¿Qué se encuentra cuando llega aquí al departamento de Córdoba y cómo fue todo ese proceso de desarrollo hasta lo que es hoy? Bueno, sí, yo me trasladé por iniciativa de nuestro entrenador insignia dominicano Rafael Inversala. Tenía yo 16 añitos. Aquí hicieron un torneo de verano. Recuerdo yo que estaban grandes novenas como Cola Román, Veracruz, Cardenales, Tigres. Yo hice parte del equipo Cola Román. Fue un torneo donde estaban las máximas figuras en esos momentos del béisbol colombiano, como Abel Leal, que jugó con Cardenales, William Redondo, que jugó con Cardenales. En ese torneo, yo fui catalogado como, con solamente 17 años, como uno de los mejores. Tuve un rendimiento ofensivo bastante bueno.
Representé en ese mismo año a la Selección Córdoba en un torneo de mayores en la ciudad de Sincelejo, con solamente 17 años, donde fui el líder de jonrones con 5 y segundo mejor bateador del torneo nacional en Sincelejo con solamente 17 años. Esos fueron mis inicios aquí, hasta el sol de hoy, que tengo, si no estoy mal, 39 años en el departamento de Córdoba. Creo que eso es toda una vida. Afortunadamente, y gracias a Dios, me ha ido bien. Tengo mi familia radicada aquí, mis nietos radicados aquí, y muy feliz y muy contento de hacer parte de esta historia que es el departamento de Córdoba en la liderazgo de lo que es el béisbol, que es uno de los deportes más preferidos por los radicados aquí del deporte en Córdoba. Bueno, aquí hay varios comentarios en el chat. Aprovechamos para saludar a quienes nos están acompañando a esta hora en este Facebook Live. Por aquí nos escribe Wilfrido, dice: Institución Educativa Los Colores presente. Saludamos a la Institución Educativa Los Colores de Montería, que está aquí presente y acompañándonos. Pues también nos saluda aquí el señor Humberto González, Kerguelen, a quien tendremos el próximo viernes en estas conversaciones. Nos escribe María Cecilia, representante e ícono del béisbol cordobés. William Díaz, lo mejor que ha dado Montería en este deporte, hijo adoptivo en el Caribe colombiano. Nos escribe también Alejandro con una pregunta, y nos dice: Saludos desde Bogotá, pero con corazón Caribe y felicitando, por supuesto, a Banred Cultural por este hermoso conversatorio. Una pregunta para el manager Díaz. Luis Molina, Pancho Amador, Antonio Negrete, Manuel Cordero, Orlando Blanco o el gran Pocaterra han sido nombres que han dejado huella en el deporte de la pelota caliente. Si bien son referentes e inspiradores, pareciera que ha quedado un discreto vacío en el cambio generacional para la región y el departamento. ¿Cuáles son sus estrategias, pautas y consejos para poder hacer que esos referentes del béisbol, los Big Leagues, miren hacia Córdoba y cuál cree que también es el motivo del congelamiento del talento cordobés para el deporte? Bueno, sí, yo creo que una de las maneras para que esas entidades miren a nuestros deportistas, yo creo que habría que hacerle un seguimiento. Ahora mismo hay muchos scouts, muchos jugadores, muchos buscatalentos. Yo creo que eso se llama tryout, donde miran a los muchachos desde los 14 años hasta los 16 años. Yo creo que las firmas se logran a los 16 años, 8 meses, si no estoy mal. Y yo creo que en el día de hoy están haciendo un trayado a la organización de Cachorros de Chicago con varios peloteritos menores de entre 13 a 15 años. Yo creo que en esta nueva era es muy fácil de que los deportistas pues se proyecten y logren un contrato con unas organizaciones en los Estados Unidos, porque hay más facilidades, como es el internet, y a través de ese internet se pueden enviar los videos y se pueden ver pues las condiciones que tienen los peloteros. Yo creo que esa es una de las maneras, y por qué no, también pues teniendo varios estados de la región, de que se vinculan a la Organización de los Estados Unidos, y así ellos serían los encargados de ver los talentos que hay en nuestro departamento y en el país. Esa sería una de las maneras. Hay una tradición en el Caribe colombiano, no sé si en otras regiones del país y si las hay y si tenemos en nuestros asistentes a esta hora, pues personas que están en otras ciudades distintas a las del Caribe colombiano, pues que también nos cuenten. Hay una tradición en el Caribe colombiano y quisiera preguntar si esto para aquellos que no somos especialistas en el béisbol guarda relación con este deporte y es el juego de tapita. Para aquellos que de pronto no están en el Caribe colombiano, me gustaría que les cuente un poco qué es esta tradición, sobre todo es una tradición tan bonita del Caribe colombiano, tan popular del Caribe colombiano, tan presente en los barrios populares del Caribe, no solamente de la ciudad de Cartagena, sino también en Montería, que lo vemos muy presente en los barrios, en aquellas canchas improvisadas
que se crean para hacer este juego de tapita. Entonces, pues no, me gustaría que nos cuente un poco de este juego y si en realidad este juego de la tapita guarda relación con el béisbol. Sí. Primero, saber, primero contarles a aquellos que no son del Caribe qué es el juego de la tapita. Bueno, sí, yo creo que el juego de la tapita viene siendo uno de los derivados del deporte del béisbol, ya que se juega con con las tres bases y es home plate. También tiene un montículo y es donde está el lanzador. Y sí, se asemeja mucho al béisbol porque se juega también a tres outs. Hay hit, hay doble, hay triple. ¿Qué es un hit? Un hit es un batazo donde el corredor apenas recorre de home plate a primera base. El béisbol consta, igual que la tapita, un primera, segunda, tercera. Un hit viene siendo un batazo de una sola base. Un doble viene siendo un batazo de dos bases. Un triple viene siendo un batazo de tres bases. Y un cuadrangular, un batazo que recorre de home a home. Y esa es la similitud que hay entre el juego de tapita y el juego de béisbol. Se asemeja mucho porque tiene muchas cosas en común. Obviamente que la tapita, como es checa, se tira por debajo del brazo. Por encima del brazo, la tapita pues se cubea mucho, es un elemento muy quebrado y no es fácil como que de esa manera tener contacto con la tapita. Es más, se juega también con un palo, con un bate de escoba, y el béisbol es un bate de madera que tiene un diámetro más o menos de 20, 22 centímetros. Tiene una dimensión de más o menos 34. 24 inches, 35, dependiendo la categoría en que se juegue, pero sí tiene muchas similitudes a tapita y más aquí en la costa atlántica. Sí, es que es muy curioso porque, bueno, para aquellos que no, digamos que no han visto este juego de la tapita, es que la pelota del béisbol se reemplaza por una tapita de gaseosa. Y como bien usted lo decía, el reemplazo del bate es un palo, como bien lo ha dicho usted, como un palo de escoba. Pero lo interesante de este juego o de esta tradición tan del Caribe es cómo une una comunidad. Es decir, todo lo que encierra la comunidad en torno al momento de jugar la tapita, todo lo que se desarrolla alrededor de ella, el encuentro, el hecho de que el barrio se encuentre alrededor de este juego es un momento súper bonito y súper interesante porque permite esa unión de los vecinos del barrio, pero además también permite la posibilidad de crear redes con otros barrios de la misma ciudad, permitiendo, por supuesto, la interacción entre ellos. Entonces, me pareció interesante como resaltar un poco este juego tradicional de nuestro Caribe colombiano, que es el juego de la tapita. Y la importancia que tiene en hoy día todavía tiene una gran importancia en esta región del Caribe colombiano. Bien, aquí hay otras preguntas, vamos a leerlas. Escribe Polearco y bueno, seguimos saludando a quienes nos acompañan. ¿Piensa usted que la práctica por parte de la niñez y la juventud del béisbol en el Caribe colombiano ha sido desplazada por la práctica del fútbol? Bueno, yo diría que sí, pero hay unos motivos por el cual el fútbol es relativamente, entre comillas, más fácil de practicar que el béisbol. ¿Por qué? Porque con un balón de fútbol juegan y practican 22 personas. En el béisbol la implementación es demasiado cara y desafortunadamente los practicantes o la población de practicantes de béisbol es relativamente pobre. Y una implementación de béisbol, un guante vale 300 mil pesos, un bate más o menos vale 200 mil, y estamos hablando de 500 mil pesos para un solo pelotero. Una bola de béisbol vale aproximadamente 28 mil pesos, la docena que son 12 vale 280 mil pesos, y una bola de béisbol que se golpee contra una piedra ya no sirve. Entonces yo creo que uno de los motivos por el cual el fútbol ha desplazado al béisbol es por lo caro que es el béisbol en cuanto a su implementación y uniforme. Yo creo que, y ese es uno de los motivos más verdaderos que yo le puedo resaltar, el por qué el fútbol ha desplazado al béisbol. Y la otra es que los directivos, desafortunadamente, son del interior y apoyan su deporte, que es el fútbol. Yo voy a resaltar algo importante a nivel de Colombia.
El único deporte de conjunto que ha sido campeón mundial dos veces es el béisbol, año 1946, año 1965. El fútbol, que es un deporte, yo creo que es más visto en el mundo, todavía no ha logrado para nuestro país un título en ninguna categoría. Y eso no estoy criticando a nadie, sino que solamente para resaltar mi deporte, que es el béisbol. Y ahora que estamos, digamos que hablando comparativamente entre estos dos deportes, sería interesante que nos cuentes sobre lo que viven los asistentes a un partido de béisbol, que es distinto a lo que se vive en un partido de fútbol. Me gustaría que nos cuente un poco sobre esta parte ya de los asistentes, de los seguidores. De lo que se vive ya en las gradas, ya en la parte externa del partido. Cuéntenos un poquito sobre ello para entender también un poco cómo estas dinámicas que crean los participantes, los asistentes a este tipo de partidos. Bueno, sí, yo creo que son dos públicos totalmente diferentes. El público del béisbol es un público totalmente pacífico y afortunadamente el 70%, el 80% del público de béisbol tiene conocimiento de lo que es el deporte de béisbol y por eso no se ven esos actos antideportivos, las practicadas que se ven en otros deportes. Yo no puedo, no tengo que decir nombres porque ya sabes cuáles son. La gente lo vive demasiado porque yo diría que uno de los pasatiempos favoritos de nuestra gente de la costa es el béisbol y tienen conocimiento, están viendo béisbol desde que los padres y le transmiten eso a los muchachos. Es un público totalmente pasivo y es una de las partes que estimulan a los beisbolistas, a los deportistas en el terreno de juego, porque ahí no se ve crítica contra nadie. O sea, es una fiesta cuando el público netamente de beisbolístico, o sea, un partido, o sea, mi que van es a aprender. Perdón, en el béisbol hay aficionados. El aficionado tiene conocimiento de la materia. El fanático es bullicioso. Aquí hay una pregunta que nos hace Alejandro y me parece súper importante comentarla y es imposible desligar el béisbol cordobés de la literatura. ¿Algún recuerdo especial si ha leído los cuentos de David Sánchez Juliao? ¿Alguna referencia de estos tiempos mágicos escritos por él sobre la pelota caliente en Córdoba? Hay un escritor muy reconocido en este departamento que es David Sánchez Juliao. Y tiene un cuento muy famoso que es El Flecha. Y en El Flecha habla como de esa parte de un personaje en el que habla del béisbol. La pregunta de Alejandro es si tiene algún referente de la literatura con relación al béisbol en esta región o en algún lugar del Caribe o del país. Bueno, sí, hay una persona que es un referente en nuestro deporte del béisbol, que yo creo que va a ser uno de los invitados futuros de esta iniciativa que tiene para República Cultural, que es Raúl Porto Cabral. Ese es una eminencia en el deporte del béisbol, un historiador, es un señor que tiene mucho conocimiento de lo que es béisbol, y yo creo que va a ser un conversatorio muy interesante con ese señor. Sí, aquellos que de pronto no han leído sobre el trabajo que ha hecho Raúl Porto Cabrales sobre el béisbol, invitamos a que lo lean. Pueden consultar en nuestro catálogo bibliográfico de www.barredcultural.org. Ahí, para aquellos que están afiliados a la red de bibliotecas, pueden hacer la solicitud del libro. Es un referente, sin duda, para entender un poco más sobre la historia del béisbol. Aquellos que de pronto no conocen este cuento del Flecha, los invitamos también a que lo escuchen. Es un clásico de la literatura del departamento de Córdoba y sobre todo porque uno de sus personajes hace alusión al béisbol de manera muy jocosa, así que los invitamos también a que lo escuchen. Por aquí saludos, nos envían saludos de parte del Club Caribe, saludos a los que nos acompañan del Club Caribe y todos los que están todavía conectados con nosotros.
Por aquí nos escribe Wilfrido y dice, William, ¿cuál es la seña que más utilizas para el robo de base? Bueno, es relativo. Esa seña, por lo menos uno, o sea, un ejemplo, en la seña ofensiva siempre hay un indicador, un switch, quien abre la seña. Por ejemplo, yo voy a dar el robo de base, un ejemplo. El switch en la oreja derecha, en la gorra tengo robo de base, en el pecho tengo el hit and run y en la pierna tengo el toque de bola. Después del switch, la primera que me toque, esa es la seña que va. Un ejemplo. Ahí tengo el robo. Y lo demás es como que engaño. Lo demás es engaño. Pero son sencillos, porque si tú das una seña demasiado complicada, el jugador a la ofensiva y el corredor no la van a coger y se va a complicar la cosa. Entonces, las señas difíciles son las fáciles. Yo también empleo una seña que son sencillísimas. Ya no la voy a utilizar porque la voy a decir aquí. Palmada. Una palmada, toque de bola. Dos robos de base. Tres guitarras. Obviamente que yo camuflo. O sea, hago engaño. Toque de bola. Eso es fácil. Eso, hay muchas señas. Hay muchas maneras. O sea, uno lo que hace por aquí es puro, como dice uno en terminología política, puro blofeo. Puro engaño. Pero las señas están. Hay muchas Sí, maneras de hacer señas. y por ejemplo, para aquellos, yo me considero una completamente desconocida en el tema del béisbol, pero sí he visto algunos deportes, perdón, algunos partidos, y siempre ve uno eso, el movimiento en las manos, y uno se pregunta, pero bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿qué significa? Ya con esto, y gracias a William por la pregunta, porque ya sabemos en realidad qué significa y qué tiene que ver con los robos de base. Y claro, cada uno de ellos tiene sus propios significados y sus propios lenguajes, lenguajes en silencio, que eso también es algo interesante, que no hay ni siquiera necesidad de llamar a ninguno de los jugadores para darles una técnica o darles una instrucción a la hora, por ejemplo, de robar bases. Y eso me parece súper importante. Cambiando como adentrándonos un poco como a la participación de las comunidades en este juego, me gustaría que nos cuente un poco sobre cómo ha sido este proceso suyo de formación de estas ligas, por decirlo así, o de estos grupos, sobre todo a la hora de trabajar con niños, es decir, cuáles son sus intereses a la hora de hacer parte de este tipo de deportes y que permiten de cierta manera la construcción de diferentes momentos en su vida, es decir, tiene la posibilidad de relacionarse con el otro, de aprender unos nuevos lenguajes, su experiencia como entrenador. Cuéntenos un poco cuáles son como esas experiencias significativas a la hora de trabajar con varias grupos, ya sea infantiles, juveniles, adultos, profesionales, y que nos cuente como una experiencia significativa con el trabajo con los niños. Bueno, sí, verdad que es muy lindo y hablando de categoría de iniciación, que uno aquí le llama teterito, en otros países le llaman los pollitos, es muy lindo porque por lo menos allí mi concepto personal es de que no se puede emplear mucha técnica, sino como que el desarrollo de la motricidad del niño para que en el futuro tenga movimiento. Fluido y sean y hagan los movimientos en este caso de béisbol fluido y sean buenos atletas. Y es bonito cuando tú comienzas con un niño que te viene de cero. Obviamente, uno coge el niño de 4, 5, 6 años. Y es bonito cuando tú lo ves 2, 3 años después, la manera como ellos se desarrollan. Eso para mí es de verdad la experiencia más bonita que uno puede ver. Y más, por ejemplo, yo creo que con mi mano pasaron, Córdoba tienen actualmente 10 peloteros en Estados Unidos. Jordan, José Ramos, Emiliani, Brian Huelva. Gracias a Dios todos pasaron por mi mano o le di una instrucción en cualquier momento. Y esa es una de las satisfacciones. Los conocí desde niño, cuando Jordan tenía 8 años, ahora hoy en día tiene 20. Y esa es una de las satisfacciones más grandes que tiene uno, ver a un niño convertido en un atleta de alto rendimiento, como en este caso Jordan, Emiliano y muchos otros atletas que están en el béisbol organizado. Yo creo que
Para mí es lo más gratificante que puede haber en un entrenador de béisbol. Desarrollar un pelado desde los 5 o 6 años hasta que sean atletas de alto rendimiento. Me parece muy importante retomar en estos temas y sobre todo a la hora de contar estas experiencias, pero digamos que hay un sector que también viene haciendo un trabajo y creo que es importante también resaltarlo, y es la participación de las mujeres en este deporte. Es decir, ha habido un interés por parte de ellas en participar, en visibilizarse. Me gustaría que nos cuente un poco si ha habido algún interés por parte de mujeres de participar o si hay algunos grupos de mujeres participando en este tipo de deportes, no solamente aquí en el departamento de Córdoba, sino también en el Caribe colombiano que tengan referentes, porque creo que es importante también resaltar la participación de las mujeres en este deporte en el que muchas de ellas han realizado pues una labor fundamental e importante en este aspecto. Bueno, sí, yo creo que para irme más allá, en los Estados Unidos actualmente hay una coach de primera, si se refiere a las mujeres como entrenadora, porque como beisbolista sí lo hay hasta determinadas categorías, categorías menores. Por primera vez una mujer hace parte de un cuerpo técnico de un equipo de Grandes Ligas, no sé si o Triple A o algo así, que el próximo es Grandes Ligas. Y a nivel local tenemos a una señorita que se llama Lorena Argumedo, que ha sido gerente del equipo Leones y del equipo Vaquero con unos muy excelentes resultados, y eso muestra de que las mujeres sí pueden hacer un trabajo excelente en esta de las direcciones de los equipos profesionales. Aunque eso antes yo creo que no se veía, pero eso ha cambiado mucho, y sí, yo creo que la mujer hay que darle la oportunidad para que se desempeña en este medio, que es muy importante, porque ahí tenemos éxito, como dije anteriormente, de Lorian Argumedo, y sí he visto muchas mujeres en el departamento de Bolívar, Patricia Morales, que se meten en terreno de juego, es directiva, es presidente de un club que se llama Los Men de categoría menor de Cartagena, y hay muchas en Cincelejo, la señora Pamela, hay muchas en Barranquilla, la mamá de Luis Sierra, que se llama Erika Crisón, esposa de uno de los grandes futbolistas que ha tenido y receptora que ha tenido Colombia, como Luis Hermenegildo Sierra. Sí, hay muchas mujeres que han trabajado con éxito en esta de las direcciones del béisbol menor y profesional. Y como jugadoras. Oh, sí, yo creo que, pero como dije anteriormente, solamente en categoría menor llegan hasta la categoría infantil, porque usted sabe que es muy difícil que ya una niñita, cuando ya pues, van en proceso de crecimiento, se relacionan con niños, o sea que es una edad bastante difícil. Pero en Estados Unidos sí he visto profesionales, hay un atleta, creo que está con Azulejos de Toronto, creo que juega doble A. Es de las pocas que yo he visto que se han desempeñado y se han destacado como deportistas en el béisbol. Sí, pero sí lo he visto, yo sí lo he visto y he dirigido a nivel de selección Colombia, yo dirigí a una muchachita de Cincelejo que se llamaba Claudia, incluso la llevé a un mundial infantil en Japón. O sea, una atleta bastante destacada, pero de ahí dio el salto al softball femenino por lo que dije anteriormente. O sea, pero sí han habido mujeres que se han destacado en esto del béisbol. Por aquí nos escribe en el chat Jessica, nos dice que nos cuentes un poco sobre el proyecto de escuela de béisbol William Díaz Caraballo. Bueno, eso es algo que inició. Está todavía en proceso de crecimiento. Yo creo que es una idea que tenemos, espero que se cristalice. Tenemos mucha gente que nos quiere apoyar. Estoy trabajando ahora mismo con un grupo de niñitos de entre los 4 a 10 años. Tengo 12 niños virgencitos que no pertenecen a ningún club, porque la idea es formarlo yo personalmente, pero obviamente usted sabe que una escuela de béisbol necesita un personal administrativo y deportivo calificado. Y estamos en eso, conseguir y legalizar pues, la papelería, que es personería jurídica, reconocimiento deportivo, a través de la Liga y Gobernación, para así poder pues, realizar pues, esta escuela deportiva que va a tener mi nombre, William Díaz Caraballo.
Nos escribe, hay mucho movimiento aquí en el chat, así que para aquellos que de pronto no logramos leer sus preguntas, pues les pedimos excusa, estamos tratando como de leerles todas las preguntas. Escribe Alejandro y dice, manager, hablas de esas jóvenes esperanzas que no han estado por debajo de las expectativas y que cuando hablas de ellos se nota tu satisfacción. Creíamos que luego de Rentería o los hermanos Cabrera habría un vacío y parece que no ha sido así. Gio Urshela brilla en el equipo cuyo símbolo aparece en tu gorro. ¿Cuál ha sido el real compromiso de esas estrellas mundiales en la real formación de nuestros semilleros del más allá del reclutamiento? ¿Ves difícil un papel más comprometido por parte de ellos en el béisbol nacional? Bueno, yo puedo hablar de Giovanni Urzela. Yo creo que él apoya en Cartagena a más de 100 niños de béisbol menor. Y yo creo que eso es importante. Igual Harold Ramírez, un grande liga que tiene Cleveland, que todo el mundo lo conoce. Igual Julio Terán, que tiene creo que una escuela o una academia en los Estados Unidos. También el tío que fue quien recomendó a Julio Terán, Miguel Terán. Tienen una escuela apoyada por Julio Terán, y yo sí creo que el aporte de ellos es bastante significativo, sino que la gente, ellos son personas como que reservadas y como que no quieren que eso se sepa, pero sí son gente que han apoyado y están apoyando el béisbol menor aquí en Colombia. Por aquí nos escribe Polearco. Dice, bueno, este está bien. Vamos a tratar como de resumir. Bueno, él nos habla un poco sobre, cierto, es que muchos en Barranquilla, en mi época de niñez y juventud, jugábamos fútbol en la calle con pelota de trapo. Es exactamente igual. Por eso hacíamos la referencia del el juego de la tapita, porque en el caso del fútbol era el juego de la pelota de trapo. De igual manera, como señalaron ustedes, jugando chequita o tapita, también es cierto que se le dice el juego de la chequita, desarrollamos velocidad, ojo y destreza, que nos sirvió después jugando béisbol. Muy buenos recuerdos. Esto es interesante porque al final nos muestra. Digamos que esta conversación y todas estas historias que nos cuenta nos muestra que en realidad detrás de este deporte que es el béisbol viene un sinnúmero de tradiciones y costumbres alrededor de ello. Es decir, viene desde un juego que podemos verlo como algo sin sentido, entre comillas, que es el juego de la tapita o de la chequita, que lo vemos como un podría verse como que, usted me dirá, me corregirá, señor William, o me dirá, podríamos verlo como un juego de entretenimiento de fin de semana, porque se juega es el fin de semana, el domingo. Pero en realidad detrás de ese juego que podríamos verlo como algo muy sencillo, que se juega desde la niñez, o sea, para aquellos que de pronto son de otras regiones del país. Y que de pronto no han visto este tipo de prácticas del Caribe colombiano, es lo interesante de que desde los niños, de los más chiquiticos, inician jugando el juego de la tapita y comienzan ya desde ya la edad adulta a continuar con esto. Pero más allá de eso, creo que es interesante que algunos de ellos terminan, no sé, usted me corregirá si terminan ya adentrándose al deporte profesional como tal y qué impacto tienen eso, es decir, cómo inicia un interés, ya sea directamente en la escuela de béisbol o iniciando jugando la tapita en la calle y cómo después se convierte en un interés que va mucho más de un entretenimiento y ya se convierte en algo profesional. Entonces, cuéntenos un poquito sobre ello. Pues bueno, sí, yo creo que mis inicios, mi niñez, yo también jugué la chequita, la tapita, la bola de trapo, la hacíamos uno con una media. Y yo creo que sí, yo creo que por ahí, por ese medio me enamoré del béisbol porque si hacemos un análisis, antes no había la tecnología que hay hoy en día, uno tenía que ir al estadio y sí, es como que
cogerle uno el gusto al béisbol a través de esos de esos derivados de deportes como son la tapita y la bola de trapo. Yo creo que sí, yo creo que y muchos atletas, Yuel Urcela, Aaron Ramírez, jugaron chiquitas, o sea, de niños, porque yo por lo menos lo conozco yo desde la infancia, y en Cartagena muchos beisbolistas, yo creo que la gran mayoría, para no decir todo, un 80% jugado chiquita o inician con la bola de trapo. Yo creo que sí, yo creo que se le debe mucho a esos deportes. Yo le voy a decir algo. La chiquita y la bola de trapo tienen campeonato constituido, o sea, y que los respaldan los diferentes entes deportivos, por lo menos en Cartagena y aquí en Montería los veo que tienen uniforme incluso. Y otra cosa que quiero resaltar, la chiquita y la bola de trapo se juega sin guantes de béisbol, o sea, es con la mano limpia, o sea, y entonces eso le da como que desarrolla la vista para el momento de tú defender o jugar la defensa, ser un mejor beisbolista a la defensiva que de lo normal, a los que no están acostumbrados a hacer eso normalmente, como es jugar chiquita y bolita de trapo. Yo creo que es importante la práctica de esos dos deportes. Aquí nos escribe María Cecilia y dice, ¿cómo siendo un niño de una isla, cómo siendo un niño de una isla hermosa que es Boca Chica, qué te impulsó a lograr llegar a Estados Unidos a jugar béisbol? ¿Cómo lograste esa hazaña? Pues bueno, o sea, soñar no cuesta nada. Yo desde niño tenía la visión de firmar en Estados Unidos. Es más, cuando yo firmé para Estados Unidos, yo trabajaba en una empresa que se llamaba Gola Román. Fijo, yo renuncié a ese trabajo que tenía para irme para Estados Unidos. Y yo creo que soñar no cuesta nada. Y yo, es importante la mentalidad que tenga cualquier ser humano. Uno, lo que uno se proponga, lo logra, pero tiene que tener como que ese deseo, esas ganas de que los sueños se realicen. ¿Por qué no voy a Grandes Ligas? Quizás se preguntan mucho. Yo era un muchacho que no tenía asesoramiento de nadie. En los Estados Unidos, en esa época, uno estaba solo. No es como ahora, que ellos tienen un abogado y tienen representante que lo ayuda. Yo fui el prospecto número 9 de una organización que se llama actualmente Marinero de Seattle. No llegué a Grandes Ligas por un acto de indisciplina que tuve, porque yo tenía un talento impresionante de jugar en Grandes Ligas. Pero en vista de eso, yo creo que cambié ser Grandes Ligas, tener el dinero que quizás muchos sueñan tener. Yo creo que lo que han visto es, y me siento satisfecho con la familia que tengo. Yo creo que eso no tiene precio. Pues, señor William, pues muchísimas gracias. La verdad nos alegra mucho iniciar estas conversaciones con una historia de vida. Cómo resaltar un deporte a través de una experiencia propia. Cómo resaltar las tradiciones deportivas de una región como es el Caribe colombiano a través de un deporte que hace parte del día a día, es decir, en el Caribe se vive el béisbol, así como por supuesto también se vive el fútbol, el boxeo, pero este es un deporte y en el caso del departamento de Córdoba, muchísimo más. Como usted bien lo decía al inicio, Córdoba y para ser exacto, Montería tiene una fanaticada bastante grande en el béisbol. Cuando, pues antes de que llegara la pandemia, pues uno veía en el estadio completamente lleno, era el plan, ese era el plan para aquellos que de pronto no están en Montería, sepan que ese era el plan antes de pandemia, muchos se organizaban con sus grupos de amigos para ir a ver el partido. Esto es muy interesante porque une lazos, crea redes de amigos, crea redes de relaciones, pero también permite que desde los niños se generen intereses para este deporte y sobre todo que se sigan consolidando mucho más. Estas conversaciones, sin duda, ha sido un total gusto poder conversarlo. Yo, como se lo decía al principio, no conozco mucho sobre béisbol, leí mucho antes de iniciar esta conversación, al momento de desarrollar pues, este proyecto tan interesante, porque creo que nosotros desde el Banco de la República y nuestras áreas culturales también tenemos
Tenemos una responsabilidad a la hora de construir ciudadanía, y esa construcción ciudadana se realiza a través de diferentes momentos, a través de diferentes espacios, y sin duda alguna el deporte es uno de ellos. Por eso quisimos iniciar estas conversaciones con este deporte, porque es uno de los deportes insignia de este departamento de Córdoba, con una presencia muy grande en el Caribe colombiano. Así que pues quiero agradecerle mucho el que nos haya acompañado en esta muy, muy valiosa conversación, contándonos su experiencia, contándonos un poco sobre su trabajo. Así que pues agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tarde. Bueno, sí, señorita Diana, realmente, disculpa porque al inicio estaba como nervioso, ya como que agarré confianza y ya por lo menos puede desempeñar mejor. Al inicio estaba nervioso porque, coño, hasta se me olvidaron las cosas. Le pido disculpas a los televidentes, a ustedes, y yo creo que espero que no sea la primera, o sea, que ya la última ya tengo experiencia, porque yo daba clases virtuales, pero yo era el profesor y era en mi medio que era béisbol y no tenía problemas. Pero aquí es nuevo para mí, así que les pido disculpas a ustedes por mi nerviosismo. Tranquilo, no se preocupe. Agradecido por el que nos haya acompañado, por esta tan maravillosa conversación. Antes de cerrar, queremos invitarlos para que nos acompañen en la segunda conversación, en esta conferencia que vamos a tener el próximo viernes 28 de mayo a las 4 de la tarde por este mismo canal de Facebook Live de Banred Cultural Montería. Tendremos como invitado al señor Humberto González Querguelén, periodista deportivo, muy conocedor, uno de los grandes conocedores del deporte, de este deporte en esta región, en este departamento. Así que sin duda será también una muy interesante oportunidad para seguir aprendiendo mucho más sobre este deporte. A todos los que nos acompañaron en esta tarde, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, bueno, aquí en Banred Cultural Montería, en Instagram y en Twitter, y al igual en YouTube, nos encuentran por arroba Banred Cultural. Si quieren conocer toda la agenda cultural que tenemos en el Centro Cultural Montería, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.banredcultural.org. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, al señor William también, por haber estado con nosotros en esta interesante conversación. Y bueno, a todos desearles un excelente fin de semana. Bye.